estuvo a cargo de todo este operativo. ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, siendo las 8 horas aproximadamente, se recibe un llamado dando una denuncia que veían humo en Ecuador y San José de Villa Concepción. Al arribo de la primera dotación se encuentra con un predio de 15 por 30 con fuego en forma generalizada sobre productos de derivados de textiles. Por lo que era la magnitud del siniestro, se tuvo que convocar todo el material de San Martín, que son 8 o 9 dotaciones, perdón. Se convocó 2 de Villa Ballester y 1 de Vicente López. ¿Y en este momento ya pudieron extinguir el fuego? ¿Cuál es la situación? Mira, te comento, al arribo de la dotación hicieron un emplazamiento por frente con 3 líneas de ataque y por contrafrente una fábrica lateral con 2 líneas más. En este momento el incendio está circunscripto, estamos en la fase de dominarlo. Lo que queda ahora, bueno, es gran emanación de humo y lo que es la remoción para la extinción total. ¿Posibles derrumbes? ¿Sabe cómo fue que comenzó el incendio? Mira, se desconoce porque cuando arribó la primera dotación ya el fuego estaba en forma generalizada. ¿Qué cantidad de personas había dentro en el momento del incendio? No, no es una planta de productos químicos. Lo que tenés en el frente del predio es una recicladora de plástico. Y en el fondo tienen un depósito textil. O sea, el fuego fue solamente en el depósito textil, no se pasó ni para adelante a la de plástico. Y el tema de lo que es productos químicos, nosotros tenemos en la zona, a unos 200 metros, una fábrica que es de productos químicos. Pero nada que ver con lo que es el siniestro. ¿Hubo víctimas? ¿Había personas cuando empezó el fuego? Comentaron que estaban los empleados, aparentemente, pero evacuaron enseguida. Cuando llegó el móvil ya no había nadie. ¿Se sabe si cuenta con la habilitación pertinente? Mira, eso se desconoce, no es que no sea mi incumbencia, eso pertenece al tema municipal. Se dijo que se incendió varias veces, ¿ustedes como bomberos ya estuvieron en otros incendios en este lugar? Mira, yo recuerdo que acá he salido aproximadamente hace 20 años atrás a un depósito textil, que era mucho más grande de lo que es ahora. ¿Tenía los elementos necesarios como para sofocar en un principio el incendio? Desconozco eso. Después los peritajes lo hará Policía de Provincia de Buenos Aires. ¿Podría haber derrumbes? Mira, es derrumbes hubo lo que es el predio incendiado, no a lo que es a las fábricas linderas. Usted habla de que el fuego estaba circunscrito, ¿esto significa que ya no hay más llamas, que solo es humo? No, tenemos llamas. Lo que pasa es que circunscrito es cuando el fuego no hace el proceso de propagarse a fincas linderas. Lo mantenemos en el lugar y a medida que vayan pasando las horas, lo que tenemos que hacer es la remoción para una extinción total. ¿Y tuvieron que evacuar a gente que viva cerca? Mira, son todos predios de fábricas. Este es un polo industrial. Sí, la gente de las fábricas linderas, a la cual, agradezco entre todo porque hemos podido sacar agua de las fábricas de al lado, más lo que son los móviles que han venido de fuera de lo que es San Martín. Muchas gracias. La palabra del comandante Aníbal Sánchez. Entonces, vamos a ir avanzando para que puedan ver todavía cómo está el humo en este lugar, el fuego que todavía no se extinguió, pero sí con pocas posibilidades de propagarse en una fábrica que lo que hacía era reciclar productos plásticos y producir además trapos de piso. Claro, todo altamente inflamable. Esto hizo que rápidamente el fuego tomara gran parte de la fábrica, provocando algunos derrumbes. Los bomberos están trabajando en el lugar, no hay peligro para la gente cercana, son fábricas las que hay aquí que se han evacuado y el trabajo ahora lleva entonces a lograr extinguir totalmente el fuego para poder después empezar con la remoción de todo lo que hay aquí dentro. No hay víctimas, los empleados que en ese momento estaban en este lugar salieron rápidamente cuando comenzó el incendio. Se habla de un cortocircuito, pero claro, siempre hay que esperar primero apagar el fuego y después hacer las pericias pertinentes para poder saber cómo comenzó cualquier incendio, en este caso obviamente también. Y el otro debate que comienza acá entre los vecinos y que se empieza a hablar es qué tipo de habilitación tenía este lugar y si tenía la habilitación, qué tipo de exigencias hay para una fábrica que tiene material altamente inflamable para que en caso de que se produzca un principio de incendio no se propague de la manera en que se hizo en este lugar aquí en San Martín, en la calle Ecuador y San José, donde obviamente la zona está toda cortada al tránsito porque son varias dotaciones de bomberos, 9 hablaba de San Martín, más 3 de otras localidades, y hay muchas autobombas en la zona, con lo cual está
cortado el tránsito todo aquí en la zona de Villa Constitución en San Martín. Sí, efectivamente, Paula, son estas preguntas que vos te haces y se hacen los vecinos, son las preguntas que quedan siempre una vez que pasa la tragedia. En este caso no fue tragedia, pero bueno, se perdió mucho material en ese lugar, seguramente. Cuestiones que habría que analizar antes, ¿no? Pero bueno, seguramente, y ojalá, lamentablemente tener que pasar por esto, pero ojalá sirva para algo. Paula, vamos a volver a tu puesto en cualquier momento. Gracias. ¿Cómo no? Hasta luego.